Muy buenas noches, tengan todos ustedes, perdón por la demora, pero bueno, es que a veces la tecnología se niega a asistirnos como debiese ser. Yo soy Pablo Cordero y esto es TV Gocha como todos los jueves, 9.30, hoy comenzamos ligeramente tarde, 18 minutos, pero bueno, no es por nuestra decisión, nosotros llegamos temprano, pero bueno, ya saben que a veces la, la tecnología no nos favorece. Es un verdadero placer tenerlos. A todos ustedes aquí reunidos vía eh, internet para que podamos platicar acerca del paintball y sus benevolencias y sus cosas este no tan agradables. Hoy tendremos un programa con pues eh, tres conceptos que vamos a, a, a tomar, tres temas. Vamos a tomar el tema de, de obviamente eh, el evento de, de, de este año que pues es el séptimo para, para la gente de allá del norte del país que es preso. Que bueno, pues tenemos ahí que eh, hacer hincapié en que no pierdan, no pierdan este pues el, el, el pulso por estar observando cuáles son los detalles de ese, de ese este evento, ¿no? Preso ya sabe que se va a llevar a cabo el día eh, domingo 10. El domingo 10 de noviembre. Ya están en el en la página, en la fanpage de, de del Facebook. Los pormenores de los costos. Y todo lo que va a incluir este, eh, en cuanto a, a lo que se refiere a la inscripción, ¿no? Este, ya tenemos eh, información ahí en el Facebook, de hecho la estoy observando en este momento, para que todos aquellos que estén interesados en participar en el evento de preso que se va a llevar a cabo, ya saben, el día 10 de noviembre, allá en la este, en el ejido de Sakamoto, en nuestra querida ciudad de Mexicali, Baja California. Acuérdense que el lugar que nos mencionaba Miguel Soto era es un lugar que está este es un poblado que ya está abandonado era Rafita a raíz de un este de un temblor y este pues sí no que fue cuando pues prácticamente quedó desolado ese ese sitio ese ejido y que bueno va a ser reconstruido va a ser este eh, posteriormente van a, a utilizar esas áreas nuevamente como para para siembra, ¿no? Y que nos platicaba, recuerden, Miguel, el buen Miguel, Miguel Soto, eh, buen amigo, que bueno, pues ya, este, eh, después de este juego, pues no creo que vuelvan a, a, a tener ese escenario, ese debido a que bueno, pues lo van, a, lo van a, sí, lo van a utilizar para siembra, ¿verdad, Rafita? Y bueno, aprovechando el nombre de Rafita, pues quiero agradecerle a, a Rafa Jaime, que siempre hace posible este programa, que es realmente quien quien mueve aquí toda la, la tenebra de, de máquinas y aparatos y software y toda la onda para que sea posible. Agradezco a Jaime, a Rafael Jaime infinitamente, la labor que emprende con nosotros. Y bueno, pues ya saben, entonces, este, pasando nuevamente a preso, pues ya está ahí, el los costos están bastante económicos, pero vamos a, vamos a darle una, una ojeada al promo, venga. ¿A poco no se antoja nada más de ver el, el emocionante que se puede volver esos eventos? Pues cada vez son más y más participantes, estamos hablando de alrededor de 400. Pues este fue la breve, el breve promo que Preso nos preparó para que bueno, ustedes se empiecen a animar. Ya saben que pueden pagar, este, pues tengo entendido que hasta en el Paypal, este, Depósito en Bancomer, en el Oxxo pueden hacer transferencia. Este digo pueden hacerlo, ¿no? Claro, en el OXO hay un límite de uso, es decir, eh, creo que nada más este, eh, hay cierta cantidad de, de inscripciones limitadas por día en el OXO, debido a, al, al margen máximo de en una, en una sola cuenta acumulado en dinero. Entonces, pónganse este de acuerdo y en contacto con Miguel Guadalupe Soto. Él es el que los va a poder ayudar. Ahí está el, el correo en la, la página de. en el fanpage de preso. para que tengan los pormenores. Y bueno, como les decía, vamos a hablar acerca de pues. lo que. lo que todo mundo estaba esperando escuchar. ¿no? A lo mejor, si es que ya. Fue pues el final. O no fue el final. O es el final para el comienzo de algo nuevo. Pues, como todo tiene un principio y todo tiene un fin, eh, pues yo estoy, estoy eh, pues a la vez eh, contento y triste, porque, bueno, pues lamentablemente esto del, de lo que se refiere a MPL, pues tuvo sus alcances, tuvo, llegó a un clímax, de repente como que medio se estabilizó, luego empezó a descender. Y a descender, y a descender, y luego vino una fusión, ¿no? ¿Te recuerden que ahí tenían al, al, al otro, a la otra liga, que bueno, pues este, lograron hacer un evento más o menos fuerte, o fuerte. Y ahora a mí me, me da pues un poco de tristeza ver cómo es que la última fecha de MPL se llevó a cabo ya en... en, en en lo que se refiere a, a en la última fecha en lo que fue México, en México DF, allá en el campo de Gocha México, ya ven que en el programa pasado tuvimos la presencia en la entrevista con Jorge Holguín, el dueño del campo de donde se llevó a cabo la última fecha de MPL. La última fecha, bueno, pues se movió de sede debido a que para aquellos que no están muy enterados, recapitulando, se movió de sede debido a que, bueno, las las condiciones climatológicas inundaron la sede original, ¿no? y bueno pues como una alternativa tomaron la decisión de llevar a cabo la última fecha en el campo de, de Guacha, México, que la precede pues obviamente Jorge Olguín. Eh, la cancha, la cancha fue una sola cancha, la cancha con varios eh, eh, pues detalles que bueno obviamente con cinco Seis días de anticipación, pues, más o menos se adecuó para las cubrir las necesidades de MPL. Sin embargo, pues, yo platicando ahí con, con eh, Saúl Castro y con este eh, Beto Vélez, eh, pues, sí vimos con tristeza cómo es que eh, la última fecha de MPL, pues, estaba llevando a cabo. No sé si vaya a seguir el próximo año o no, la verdad es que no creo que siga MPL, creo que ya terminó, se va a resumir en menos miembros, menos personas que organizan este, este evento eh, lamentablemente sí se llevaron a cabo eh, muy pocos juegos muy poca afluencia de, de, de equipos del interior eh, tienen ellos según esto entiendo fueron 14 equipos los inscritos dos categorías intermedia y el de abierta un solo un solo bracket de, de abierta y un solo match y pues es, es, es triste no que una liga que pues, eh, hizo todo por permanecer y mantenerse este, vigente, pues tuvo eh, pues, que terminar en estas condiciones. sabemos bien que la crisis pues, afecta a todo el mundo y que es difícil que pues, eh, se puedan participar en todos los eventos. pero más allá de eso, creo que es una situación mediática, es una situación que yo creo que también los mismos en mi opinión creo que dejó de ser negocio para los mismos organizadores, para la misma gente involucrada. Las tiendas que, que estuvieron ahí, pues yo las vi de verdad deplorable, muy poca mercancía. Este, hubo bastantes eh, jugadores pues decepcionados de, en cuanto al refereo. No hubo un refereo justo, ni siquiera profesional, cambio de reglas de último momento. Eh, la verdad es que en general, eh, la percepción de los jugadores y de la gente que presenció el evento como lo hice yo, pues eh, quedamos así como que, bueno, pues debió haber sido un buen cierre, por lo menos tener un, un, un mejor eh, resultado, ¿no? Al final, ¿no? De, en cuanto a logística, en cuanto a organización, si sí les falló. Eh, qué triste que, bueno, pues. Eh, no sé, yo no puedo decir que fueron los organizadores, que fueron los referees, creo que fue el conjunto de todas las cosas que no se llevaron a cabo en tiempo y en forma que pudieran resultar favorables para, para todos. Entonces, MPL va posiblemente, yo creo que eh, lo más probable es que desaparezca. Se va a formar otra nueva liga, una nueva liga, una liga, una liga que supuestamente va a unir a dos. Eh, movimientos, dos organizaciones en ese, en ese sentido y que va a um, aglomerar mayor cantidad de equipos. Esperemos que, que esa aglomeración pues se dé buenos resultados, de eh, resultados satisfactorios para que cada vez eh, pues no tengamos, eh, no tengamos problemas en cuanto a, a favoritismos y sobre todo cosas financieras no porque en el caso de, de los referees pues no se les pagó eh, yo hablé con referees de hecho uno de mis de mis eh, referees se fue a, jugar, a, a trabajar a apoyarlos el sábado y el domingo y no no, no se le pagó en, en, en efectivo se le dio en especie eh, pues sí hay muchos, muchos hubo muchas deficiencias no entonces eh, la cancha de por sí la cancha no era la verdad es que es una cancha muy buena para practicar, sí, cuenta con las medidas reglamentarias, sin embargo, les digo, por el tiempo, Jorge Alguín hizo el mejor de los esfuerzos por adecuarla. Eh, no podemos eh, hacer un gran evento con muy poco tiempo, tiene que ser bien organizado. No sé si fue por el cambio de sede tan repentino que no les dio eh, tiempo para afinar los detalles, pero pudo haber cerrado mejor, pudo haberse eh, convertido en algo mucho más... Eh, elaborado y, y con mucho más éxito, ¿no? Eh, unos dicen que fueron 5, 6, 8, 9 equipos, la verdad es que jugaron 14, no sabemos si esto fue que un, de un equipo hicieron otros 3, ya saben, lo, lo de siempre, y no nada más en MPL, también sucede en la otra liga, esto es lo de siempre, aunque se, se lastimen las... Los sentimientos de las personas, siempre eh, es, es, sucede eso, ¿no? Mientras no se tenga un control eh, nacional sin necesidad de, de la PA, yo creo que siempre va a haber esos, esos trucos, ¿no? De, pues yo paso dos equipos y meto acá y agarro dos por acá y, y ya tengo, tenemos otros dos equipos, ¿no? Dos jugadores de un lado, dos jugadores del otro y, y sin importar en qué categoría jugaron y ahí está entonces eh, esperemos que la nueva liga o la nueva organización o como quieran llamarle tome en cuenta pues todo lo que los eh, jugadores que pagan los jugadores que invierten los jugadores que compran este les tomen en cuenta sus, sus opiniones para que mejoren los eventos ¿no? para que no decaigan porque hay gente que yo recuerdo por ejemplo allá los de puras habas no buen amigo este Arturo, Arturo Monternay, que siempre iba con su equipo y desde San Luis se movía a cualquier sede y era de los equipos que quedaban a veces decepcionados de la forma en que se organizaban. Ojalá, y, y digo de una manera eh, es, eh, crítica, eh, objetiva, es decir, tomen en cuenta mucho la, la opinión de los jugadores serios en cuanto a, a la organización para que mejoren, para que se vuelva más... Um, y más fuerte el movimiento, el, lo que es las ligas, porque independientemente de dónde fuese a hacerse, si es en un campo, o si es en un estadio, o si es en una universidad, pues que lo que le dé calidad sea la, la buena organización, eh, el que tengan eh, todos los elementos necesarios para brindar un buen servicio, ¿no? y pues sí efectivamente ya esto ya se vino se venía viendo como les decíamos hace algunos otros programas se veía, se veía que empezaba a mermar la organización de MPL eh, y pues yo creo que no debió haber terminado así pero bueno entonces este les voy a platicar también acerca de uh, algunos eh, algunas eh, agencias publicitarias o agentes publicitarios que últimamente se han dado a la tarea de eh, venderles falsa publicidad o vender a, la, a los campos, a, a las tiendas y sobre todo eh, a los campos. Me refiero mucho a esto porque constantemente eh, hay mucha gente abusiva que toma... Eh, Toma por como rehén la necesidad de un campero por promocionarse y obliga de pronto al dueño del campo o al dueño de la tienda y como les repito eh, la necesidad de publicitarse y de hacerse conocer y a veces abusan y muchas veces nosotros como camperos tenemos la culpa por apoyar un tipo de eventos. Ya que me refiero es el hecho eh, es que se han estado llevando a cabo de pronto por ciertas personas que eh, se acercan a los camperos y les piden que, pues, este, están buscando este eh, un campo de gocha donde puedan llevar su cancha a una universidad, y que este, y que a, in, en intercambio ellos puedan este, eh, entregar publicidad dentro de la universidad, y, pero que bueno, ellos brinden el servicio de gocha con marcadoras, con, con referis, con todo lo que implica llevar una cancha móvil a una universidad, a alguna empresa, a alguna convención, congreso, evento en general, y en un intercambio. Eso no funciona. Realmente, créanme que eso es... Son puras patrañas. Y lo peor es que ahora ya son más descarados porque dicen, bueno, es que, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar a, a una... El otro día me topé con uno que me decía: Es una congregación cristiana. Entonces, ¿sabes qué? Mira, lo que podemos hacer es que eh, tú lleves en la cancha, nosotros llevamos, este, llevamos a la gente y tú les das este, gratis. Nosotros, para hacer un. un este, eh, recuperar gastos este, del evento para pagarle al staff y todo esto, pues tenemos que hacer un cobro mínimo, ¿no? Ya sea desde 50 o 20, 30 pesos. Eso está, está mal, porque entonces nada más recuperan ellos, ellos sí hacen su negocio y así venden el espacio a muchas a muchas otras personas, no incluso a gente que está eh, promocionando a lo mejor sus alimentos, no algún, algún este eh, establecimiento de, de, de comida o de algún deporte extremo o cosas así. Entonces, lo que deberemos de empezar a, a tomar conciencia es no eh, permitir que eh, nos eh, convirtamos en una empresa fácil de esa gente eh, que tiene la habilidad de hablar y de convencer a la gente para decir, ah, sí, pues fíjate que sí funciona, ¿no? Pero todo, recuerden que implica un gasto. Entonces, la gente que regularmente utiliza ese tipo de, de, de estrategias para convencer a las personas no, no llegan a ser eh, efectivos. O sea, es decir. Si vamos a hacer, es preferible que digas, sabes qué? yo como campo, eh, lo que puedo hacer es eh, el día del niño eh, busco una casa hogar y saben qué, yo los invito a que vengan y jueguen gratis, ¿no? Sabemos bien que a lo mejor de verdad no van a los niños este, de, un, de un orfanato o de una casa hogar, no, pues no van a ir a jugar porque pues no, primero no tienen el poder adquisitivo, pero estás haciendo cumpliendo con una buena labor social, estás llevando la diversión a alguien que pues no puede pagarla, ¿no? Ahí es válido, ¿no? Pero en el caso de que se quieran escudar con cosas así, porque a mí ya me tocó también eh, eh, diciéndome que si podía hacer una, una cotización súper especial, porque iba a ser para, para una casa hogar. ¿verdad? Dije, sí, claro que sí, incluso se los puedo dar gratis, siempre y cuando, bueno, desde el director de la casa hogar nos haga una solicitud por escrito y con mucho gusto incluso les podemos dar la pintura que quieran, ¿no? Pero hay muy, gente muy, muy lista que se pone precisamente a... A buscar eh, favorecerse y, y con engaños, ¿no? Entonces, eso es bastante, bastante malo. Esa publicidad, eso no funciona. Ni en las universidades, eso es muy común aquí en, en, en la Nahuac. Ustedes valórense, valoren su negocio, valoren su esfuerzo, valoren eh, su negocio como. como. como un núcleo, ¿no? Como decir, ¿sabes qué? No, no, no puedo degradar mis servicios por por la ambición de querer ir a, a, a utilizarlo. Al final del día, la gente hoy, hoy por hoy, conoce más el concepto de gotcha. Poco a poco la gente va adquiriendo de boca en boca. Esa es la mejor publicidad que hay. Entonces, lo mejor que puedes hacer es la mucha o poca gente que tengas en un campo o en tu tienda atenderla bien, de manera eh, integral, buscando eh, cubrir todas sus necesidades de diversión para que se vaya satisfecho. Porque recuerden que aparte de irse moreteado, a lo mejor este, se van medio eh, en descontento con algún eh, jugador y aparte tienen que pagar y no, no pagan, no es barato, en general no es barato y no debe de ser, no digo yo que, que siempre debe ser caro el campo o, o jugar, pero es una, es una actividad, es un deporte que sí tiene sus, sus costos ¿no? y que hay que cubrirlos. Pero no hay nada mejor que si un campero o un campo se dedica a hacer su buen trabajo y brindar un buen servicio, no hay mejor recomendación que la que dice, ¿sabes qué? Ahí pasé mi mejor fin de semana, ve, te recomiendo ese lugar, este, hice el cumpleaños de mi sobrino, el de mi hijo y les fue de lujo. Eso es lo que vale, eso es la mejor publicidad. La otra publicidad, pues estamos ya hablando de acerca de lo que es en, nuestra, en los sitios web, las páginas de, del fanpage, en, en, en Facebook, en Twitter, todos esas son buenas herramientas, ¿no? Pero no se dejen llevar por ese tipo de gente que nada más está tratando de, de sacar provecho de su esfuerzo y de su trabajo. Valoren y de esa manera no van a permitir que el, el, el gocha se, se prostituya, ¿no? Que como lo vean como, ah, pues sí, estos cuates dejaron de, dejaron de ganar. Y fácil los convencimos y la verdad es que no, no funciona así. No funciona así. Este, tengan eh, bien a bien eh, también se está llevando a cabo de pronto en la ciudad de méxico hay una empresa que supuestamente estaba vendiendo espacios para una expo extrema ¿no? de deportes extremos tengan mucho cuidado porque hay muchas empresas fantasmas que de pronto les piden que para un anticipo del 50% para adquirir un, un espacio para que pongan su, su publicidad o su stand de, 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 de tienda o algo y les piden 500 600 dólares y de pronto cuando menos se das cuenta ya la empresa pues ni te lo no lo reciben en, en sus oficinas este te visitan en un café todo eso eh, pónganse muy muy listos no porque eso también no funciona no funciona así eh, lo que yo he escuchado en algunas otras este eh, eh, campos y, y gente que ha trabajado con otras empresas bueno si hacen un intercambio después de un evento a lo mejor le, en el siguiente evento les hacen un descuento de x cantidad para que bueno más gente lo conozca no y sobre todo les digo aquí no hay mejor cosa no mejor herramienta que emplear el buen servicio en buen servicio les va a abrir las puertas en todos lados mantener su equipo en buen estado todo eso eso cuenta no 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 degraden su trabajo y, y menosprecien su, su esfuerzo llevando y regalando su, sus bolitas de pintura, el uso de sus marcadoras, el CO2, todo esto implica un gasto. Entonces, pónganse muy listos. Y aunque si ya se lo. Porque es muy común, y sé todo lo visto, por ejemplo, en eh, la competencia de pronto en ciertas regiones es muy fuerte. ¿No? Hay varios, hay varios campos que quieren, eh, en ciudades pequeñas, y me refiero principalmente en la península. En la península es, hay muy pocos campos o más bien hay muchos campos para tan poca gente y la gente que tiene visión de ah pues podemos sacar provecho de, y ventaja de esta situación van con uno y ese el primero les dice no pues cuesta tanto el segundo no pues este yo te lo voy a bajar y te lo voy a dejar en tanto pero no se dan cuenta que se están dañando entre sí como negocio porque al final lo único que hacen es darle darle a entender a la gente que puede ser muy muy barato y que no van a. a eh, van a llegar casi casi a imponer las condiciones para cuando quieran jugar Gocha. Entonces, eh, tómenlo en cuenta. Porque esto al final va a repercutir en su bolsillo. Y este. En el que sigan este, como campo abierto. Y, y. para lo peor que es la, la, el segmento que busca un campero, ¿no? Porque bueno, los jugadores no es que hagamos menos a los jugadores que ya son más continuos. Sino es decir. Ellos están. Son jugadores con mucho más frecuencia y bueno, pues sí, tienen derecho a ciertos beneficios, pero lo que no queremos es dañar a, a todo ese segmento que, que retroalimenta de manera efectiva a los campos, como son los, los eh, jugadores que llegan y rentan. Entonces, eh, tengan bien en, en cuenta eso y verán que les funciona. Pongan mucho ojo, no se dejen engañar por falsos publici este, agencias publicitarias ni y gente que les va a vender. Eh, cupones y que les ve, dicen, no, pues voy a hacer un evento eh, de, de, de motociclistas y ve y ponte ahí. Y... No, 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 eso no funciona. O sea, aquí todo tiene un costo. Ustedes calculenlo de acuerdo a, a, sus, a sus números y si les es viable, pues adelante. Si no, pues que busquen a alguien más, ¿no? Eso, eso es bien importante. Tenemos que mantener que las, las canchas como los campos no les vaya a pasar lo que a la MPL, que pues, por estar haciendo sus cochinadas, pues ya vean lo que pasó. Entonces, Háganlo bien muchachos y les va a salir bien. Y bueno, vamos entonces a, a, a dar por terminado lo de la eh, publicidad, la falsa publicidad. Y eh, me estaba sugiriendo hace, hace dos días un muchacho, me estaba preguntando por el chat, que si era recomendable o no era recomendable pulir las marcadoras por dentro. Pulir las marcadoras por dentro, pues no, realmente... Las marcadoras se refieren al a, a, digamos en el segmento de las Teamman. Las Teamman 98, las A5, las X7 Clásicas y todas esas. Pues la verdad es que no marcan ninguna diferencia. No marca ninguna diferencia. No existe eh, un beneficio real por el hecho de eh, dentro de los, los receivers. No sé si tengamos imágenes, Rafita, de lo... No, verdad, creo que no, no, no bajamos esas imágenes. En lo que me refiero a los receivers es el cuerpo de las marcadoras por dentro las pulen y las dejan super lisitas y les están lijando y todo. No, no creo que este, eh, pues valga la pena estar gastando el tiempo en eso porque no les va a funcionar. Recuerden que eh, las marcadoras están ya creadas y diseñadas para cierto mecanismo. Entonces, eh, el riesgo que corren al momento de abrirlas es una que se les vaya a perder las piezas, dos que no se recuerden cómo armarlas y vayan a regarla. Y al final, bueno, pues, quede mal, ¿no? Y tres, pues, este, pudiese de alguna manera, en algunos casos, afectar. Afectar, en el caso, por ejemplo, de las marcadoras A5 y en el caso de las marcadoras X7 clásicas, eh, tienen salidas de, de aire a través del power tube y vienen eh, selladas con un, un O-ring. El O-ring es, es de un tamaño de 116 milímetros, es muy chiquitito. Eh, bueno, más bien es, es un ...oring más o menos grande, pero si ustedes lijan y pulen eso, entonces le, le quitan al, al, al receiver cuerpo para que ayude a hermetizar el empaque. Por esa razón también utilizamos las grasas. A ver si podemos pasar imágenes rápidas. Sí. Y eso pues bueno, me lleva a, a, al, al tema que, que nuestro querido amigo Jesús, el, el, el patrón suyo Duarte, Ay, perdón, es que estaba tomando un poquito de coca. Ah, disculpen ustedes. Gracias, Rafita. Este, este me la chingan. Me decía, oye, pues hay que, hay que platicarles un poco de los. de lo. de lo, lo bueno que es mantener las marcadoras engrasadas o las que necesiten aceite. Bueno, pues básicamente, las marcadoras que requieren aceite son. marcadoras que tienen mecanismos. de resortes, pernos. eh. Toda esa parte de los resortes y los pernos sí requiere de lubricación con aceite. Es lo más recomendable. En el caso de una A5, de una 98, las Griffon, las BT, todas esas marcadoras que tienen esos mecanismos similares, pues sí, en las partes móviles sí requieren de, de aceite. Cuando ustedes le den mantenimiento, pues busquen la manera de... De poder, gracias Rafita, introducirle un poquito de aceite, bueno, eso les va a ayudar a desplazar la humedad y mantener lubricadas las partes móviles, los resortes, los gatillos, los pernos que hacen eh, eh, las funciones de sujetación de, de, de los como de eje y todo eso, ¿no? Entonces, en los o-rings, los O-rings es muy necesaria la grasa. Hay diferentes marcas de grasa, ¿no? Y diferentes composiciones. La más común es la de la DW, DW33. ¿no? Y la es la misma. Es una. Es una de litio. Y otra cosa es este, una que es muy transparente. Pero cambian de colores. Hay algunas que si le vemos pasando Rafita. Hay unas que les cambian el color. Para hacerlo, pues este, darle como un distintivo, ¿no? Una un distintivo de marca y todo esto. Pero este, sí es importante que mantengan lubricados los O-Rings para evitar el desgaste prematuro. Les da más, este eh, les ayudan a mantenerse en, el, en una constante eh, eh, buen estado, debido a, que, debido a que, bueno, esto beneficia, eh, si es, una, es un O-Ring que se encuentra en una parte móvil, como no se puede utilizar el aceite en el, en el empaque, el, el aceite es muy, eh, digamos, es, tan, es una capa tan delgada que pudiera de alguna manera ayudar a resbalarse o salirse de su lugar al, al O-ring Y la grasa, ¿no? La grasa se vuelve tan pegajosa y a la vez lubrica que ayuda a mantener en su lugar la, eh, el, el empaque, el loring ¿no? Ahí vemos en la pantalla varias marcas. Hay unas muy psicodélicas como esta que es la, la Barbecue y la otra que es la Tropicana. Órale, para que ustedes este. Ahí le pongan grasa a su marcadora. Muchos este, acostumbran eh, ponerle bastante. Dicen, bueno, compré mi, mi DM, mi NT. O compré mi Proto o mi Lux. Y puta, pues tienen. Cuando la, la recién la, des, la desarmé, pues observé que tenía muchísima grasa. El hecho de que tengan mucha grasa cuando están nuevas es porque... El fabricante, esto es, esto es real. Esto me lo, lo me lo dijo incluso un, un, un técnico, un técnico de Dai. Pues lo, la razón por la cual están tan grasosas las, este, creo que tenemos otra imagen más adelante de las que nos mandó el Chucho. Ah, bueno sí, pero ahorita más adelante la ok La razón por la cual están tan, este, grasosos los bolts de las marcadoras en particular las de las Proto y las de DN. DM, perdón. Es porque no saben cuánto tiempo van a pasar las marcadoras en, 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 en un exhibidor, ¿no? En una tienda. Este, entonces, bueno, para que cuando el consumidor final adquiera su marcadora y al momento de dispararla, pues no tenga ninguna fuga, ¿no? Si le pusieran muy poca o no le pusieran, pues lo que va a provocar es que pues, a lo mejor se, se atore un O-ring, se desprenda, se se frene o se machuque entre el movimiento, ¿no? Entonces por esa razón, si ustedes van a almacenar su marcadora por un buen tiempo, pues entonces sí. Si dices bueno pues sabes qué, que pues eh, voy a voy a guardar mi marcadora porque este ahora me voy a dedicar a los a los go karts. Entonces si la van a guardar por buen tiempo, desármenla, límpienla, déjenla. Yo lo que utilizo mucho son las toallitas húmedas para retirar los residuos de pintura. Las toallitas húmedas que pueden adquirir en el Sams o en el Costco, ahí en esas toallitas húmedas que este, vienen hasta de colorcito. Las tapas de los envases vienen de anaranjados y eso son muy buenas porque le ayudan a limpiar muy bien. Y bueno, res, quitan todos los residuos de pintura. Y ya una vez que están limpias, ya les ponen su grasita. Las engrasan muy, muy bien para que las puedan guardar en su estuche y en un lugar de preferencia. Eh, la grasa lo que hace es también eh, repelar, repeler un poquito lo que es la humedad, ¿no, Rafa? Ayudan a, a mantener este, libre de humedad todas las partes este, eh, que están expuestas a la humedad, sobre todo en, la, en las zonas, eh, digamos que tropicales, donde pues abunda la sal y la y la humedad pues es importante que, que mantengan su marcadora engrasada y este y sobre todo utilizar como un ejemplo aquí este el, el Chucho nos mandó pues estas imágenes de, de los squidges que también sé que quería que le platicara los beneficios que tiene los beneficios que tiene los squidges es, pues es eso no precisamente retirar la pintura en exceso de los cañones hay eh, muchas veces estos este en particular le ayuda a limpiar en el proceso de, de mantenimiento y limpieza eso es muy bueno para limpiar los las cavidades donde corre el bolt Y retirarle toda la pintura Que se haya quedado ahí, los residuos Y este, y de esa manera Bueno, pues ya, al desprender Los residuos Pues la grasa va, va a abundar Y de cualquier forma, pues Va a beneficiarlos, las grasas Ya saben, ustedes pueden adquirir la que Más les convenga, al final del día Es la, es la misma para todos Nada más cambia los colorcitos y la marca ¿No? Eh, muchos este, muchos marcas pues obviamente Recomiendan la que, la que ellos Utilizan, la de la misma marca, de la marcadora De la pistola Para este pues, de manera comercial Hacerlo, ¿no? Los squeegees pues, squeegee hay de muchas calidades, muchos tamaños Muchas formas, úsenlos Úsenlos Y sobre todo los jugadores de escenario Que están más expuestos a la tierra A las a las ramas y a todos a esa maleza que de pronto se encuentra en los escenarios, eh, de pronto a veces, y he visto que llegan a caerse y entierran el cañón en el suelo, pues esos, esos squiggies les ayudan a retirar todo ese esa, pues, lodo que se les acumula. Es muy probable que en marcadoras, por ejemplo, eh, que utilizan grasa, se adhiera también eh, polvo. Sobre todo, por ejemplo, acá en la zona de, de La Jusco, hay una tierra muy, muy, muy delgadita y es muy volátil en el momento que pues bueno, no, no, no cae lluvia y pues esto se vuelve como una especie de pasta ahí dentro de los bots y por lo tanto pues eh, puede dañar eh, los empaques. Entonces hay que mantenerlas bien limpias. Llevar un bitácora mental es importante. Eh, revisar su manual y observar cuál es el, el, el tiempo estimado de, de mantenimiento de su marcadora para que lo tomen en cuenta. Es decir, dicen algunos, no, pues cada cinco mil tiros, cada diez mil tiros, no sé, depende, ¿no? Y si no, lo, ahí está la red, está el internet para que lo averigüen. Hay muchos foros en donde pues la gente eh, comenta sus, sus vivencias de acuerdo a, 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 este, a esta cuestión del mantenimiento. Y eso les puede favorecer. Eh, principalmente utilicen eh, eh, aceites eh, relacionados a, a la actividad. Yo sí este, hago hincapié en esto porque eh, en algunas ocasiones llegué a observar que campos eh, colocaban en sus marcadoras aceite de auto, dices aceite de carro, ah, porque este está más grueso, está más chido. No siempre el aceite, cada aceite tiene un propósito distinto, ¿no? Entonces, no vamos a. Sí, imagínate, Rafaeta, que le pongamos aceite a la, a la mariachera. Pues no, pues se nos va a desvielar, ¿no? Se va a quemar, no, no están creados para eso, ¿no? Y viceversa. Entonces, eh, sí mejor, eh, aunque sean pues costosos, aparentemente, pues les va a favorecer utilizar el, el, el aceite adecuado. ¿no? Y sobre todo, les repito, las partes móviles es bien importante que se mantengan lubricadas para que tengan un, me un mecanismo bien, bien, bien funcional. Entonces, pues ahí está esta parte de, de la grasa. Eh, ya saben, si van a, a almacenar su marcadora por mucho tiempo, pues engrasenla bien, desármenla. No tenemos la otra imagen, que creo que no apareció donde se ve el Volt. Este... A ver, ahorita si sí lo buscas. Eh, ahí, esa grasa Exalt está bastante buena. Yo la estuve probando y eh, es bastante eh, viscosa. Está muy, muy, muy buena. Eh, la estuvimos utilizando en unas marcadoras, este, en unas Gio. Y muy, muy bien. Eh. De hecho, este minimizó el, el... Tenía una fuga mínima. Y este, le pusimos un poquito de grasa. Y con eso terminamos de jugar eh, sin problema. Ya después se le reemplazó el empaque, pero sí, sí favoreció. Recuerden que... La grasa también ayuda a que hermetice mejor Y cuando estamos utilizando Por ejemplo En el caso de Una marcadora, digamos una Phenom Que tengan ustedes una Phenom Que ya saben que bueno, pues es que fui a jugar eh, Al campo fulano Y se acabó el aire Ching. pues Entonces, bueno la Phenom puede disparar Con CO2, pues voy a usar CO2 Nada más que el CO2 Pues no es tan benevolente Con, con, con los empaques y menos si están engrasados. Entonces, por esa razón también hay que, hay que este, periódicamente eh, colocarle la grasa. ¿no? Es, es bien importante. No es un gasto este, fructuoso. Dicen, no, pues después pues, que no, que me pase mi, mi, mi compadre un poquito de grasa. No la tenemos, la receta que no la bajamos. Creo que sí la bajaste. Nada más que no, no, no la dejaron la carpeta. Pero sí, este. Eh, Sí es muy, muy bueno que tengamos la grasa este, bien aplicada en, en el bolt, sobre todo en el X7, que es muy, muy delicada esa marcadora, es muy, vamos, eh, como les diré, muy exigente, ¿no? Es muy, muy exigente. De hecho, este, una de las marcadoras que me tocó a mí brindarle eh, servicio fue a la del buen amigo Quintero, este, me hizo Alfonso Quintero, Alonso Quintero, perdón, y me hizo favor de, pues de confiármela para, para darle mantenimiento. No disparaba, estaba totalmente atorada, rotos los empaques y todo por dentro estaba sumamente, sumamente reseco. Entonces, eh, pues sí, se sí, hicieron varios cambios y todo, y la verdad que las piezas, pues, eh, si lo ven desde el punto de vista. Si podemos ahorrarnos la compra de piezas y empaques con un poquito de grasa, pues mejor hágalo. Eso previene que tengan que hacer gastos innecesarios. Y sobre todo porque, por ejemplo, esa marcadora no tenía mucho uso, ¿no? Realmente eh, yo creo que al un inicio, pues, no ha de haber tenido mucha grasa y con los muchos o pocos disparos que hizo, pues, se resecaron, se, se, se les lavó. Esa es la buena, esa, exactamente, ¿no? Bueno, aquí. Eh, sí se excedió, sí se excedió bastante. Eh, está excedida la, la imagen de arriba. Pues. Vamos, es una es un Bolt de. si no mal recuerdo, es de DM, ¿no? Rafita? sí. Creo que sí es de DM. Y está en un tapetito de los de Tech de. de eclipse. Pero bueno, ahí lo que ven es este. distribuir bien. La, la grasa, si ustedes observan, la grasa está eh, acumulada sobre todo en las ranuras donde se este, albergan los empaques, es ahí como debe de, de, de estar. Porque, bueno, pues realmente, digo, va a disparar, el bol de arriba puede disparar, pero pues está desperdiciada, ¿no? Está. Está, este. Eh, aplicaron eh, grasa en un lugar que no, pues, no corresponde, ¿no? Entonces, eh, tomen más o menos de ejemplo eso para que. Igual antes de comenzar el día o un día antes, una noche antes ahí viendo la novela, pues se desarma su volt y pff, un poquito de grasa para asesorarnos que todo esté bien. Eh, yo les recomiendo que sea una grasa blanca o transparente para que recuerden que eh, nos ayuda a identificar. La, la grasa blanca tiene... Eh, le favorece el hecho de poder identificar de manera más rápida en los empaques de color y principalmente los negros si tienen alguna alguna eh, hendidura eh, o que esté roto ajá exacto Rafa sí que está y les, les ayuda a identificar cuál por qué porque pues se va se va este ustedes al momento de darle este lubricación pues van a observar que a lo mejor dice ching aquí ya se le metió oh, pues, es porque ya está roto no y la grasa de color pues les cuesta un poquito más trabajo. Yo les recomiendo que utilicen la grasa transparente o grasa de color blanco. Y bueno pues ahí está. Entonces para que aquellos que estén pensando en irse a jugar a los torneos o algo así, pues tomen en cuenta este, este buen consejo. Eh, respecto al CO2 y, y el aire comprimido, pues si pueden ustedes jugar con aire comprimido. Pues mejor, a lo mejor con aire comprimido, ya que es, eh, es un. Pues no es más que aire del mismo que respiramos. Eh, muchos me decían, eh, oye, pero ¿por qué en tanques es Cuba? no Bueno, en primera, porque son los tanques comercialmente eh, más eh, prácticos y óptimos para poder transportar a esa, esa presión tanques hacia los campos, ¿no? Una vez algún jugador, pues que estaba empezando, novato, me preguntaba si era posible llenar su... Es un... Ah, exacto, dice Jan Klapp, que es un, un bol de la PMR. Sí, es cierto, exactamente, Klapp. Lo está diciendo por el chat. Gracias, sí es de PMR, ciertamente. Eh, me preguntaban si podía llenar su tanque de aire comprimido en una, en una gasolinería o en un compresor de una vulcanizadora. No, pues no es posible, no, 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 no llega. Lo que sí es que este... Obviamente el, a lo que iba es, como es un aire que nosotros respiramos, se mantiene una temperatura más estable. Entonces eso va a beneficiarles el, el que la marcadora no, no capte o no absorba humedad ¿sí? al cambio de temperatura. Es como es el mismo efecto que causaría una, una, una botella fría en el medio ambiente. ¿Qué es lo que parece? ¿Qué es lo que pasa, no? O sea, ustedes toman una cerveza, de una Tecate allá en Mexicali y en preso. Y la ponen así, la sacan de la hielera y empieza a sudar. Es más o menos ese mismo efecto que causa dentro del mecanismo cuando utilizan el CO2. Entonces, atrapa la humedad del ambiente y lo condensa en las partes internas de la marcadora. y esto bueno, pues va a no va a favorecer al, al rendimiento de las partes y sobre todo de los empaques entonces este si digamos que eh, recuerdo muy bien que por ejemplo la marcadora que sí toleraba una marcadora de eh, mecanismo similar al de, a las de haiden era la ion de smart parts disparaba muy bien con con co2 y con un co2 con un eh, sifón el sifón es un tubo que extrae el aire desde el fondo de la botella, desde el fondo de la, del tanque. Entonces, eh, evitaba. Eh, lo que ayudaba era a, a que se gasificara mejor el CO2 y eh, minimizaba un poco lo que es la condensación de la humedad dentro del, de, del volt. Sin embargo, bueno, a la larga, con los disparos tan continuos, la presión no se mantiene. Es decir. El gas CO2 no fluye eh, gasificado, casi casi fluye líquido, y eso, bueno, pues eh, provoca: uno, que hay una variación en la presión y, sobre todo, en el alcance por la misma, el mismo disparo. Dos, eh, que obviamente condenses humedad dentro de tu mecanismo y provoques que eh, deteriores este, tus empaques. Y tres, pues bueno, no vas a, a, a obtener la, la distancia de alcance en tu disparo. porque Por lo mismo, ¿no? Porque es la misma variación. Entonces, si es, si es posible que juegues con aire comprimido, mejor usa aire comprimido porque es una presión eh, constante. Obviamente va a, ir, va, va a ir descendiendo conforme vayas disparando, se va a ir agotando el aire contenido en el que tanque. Pero... El, el efecto de, de condensación se disminuye al máximo de condensación de humedad y también eh, mantienes una temperatura más eh, uniforme al momento de disparar, es decir, disparas realmente eh, aire, gas, eh, tienes un elemento bastante eh, amable con, con tu mecanismo, ¿no? Entonces, si ya es posible que dispares con aire, mejor hazlo, ¿no? Eh, bueno, pero bueno, ya casi estamos por terminado Rafita, no, ya el tiempo es el tiempo premia, así que bueno pues eso espero les hayan servido de algo mis, mis, mis reflexiones si tienen alguna duda, pues ya saben este, estamos a, a la orden porque bueno, recuerden que se acercan los eventos en el norte en noviembre pues está el día 10, preso acá en el distrito federal en el corredor de la Jusco está el Tipman Challenge y pues para que estén listos para esos dos eventos, pues hay que tener la marcadora en funcionamiento al 100%. Como diría nuestro amigo Tina está al 100, al 100, dice güey. Así al cual le mandamos un saludo. Quiero este, agradecer a, a Jesús Jesús Martínez Duarte, el, el, el duque de Morelia, el duque del paintball en Morelia. Es el chipoclub, el más picudo, ¿eh? es el más picudo de, de Morelia y al cual le agradezco que nos haya este eh, solicitado el, el, el tomar el tema de la grasa y sus y sus este eh, afectaciones por no utilizarla, Entonces, y sus aportaciones favorables, ¿verdad Rafita? Y bueno, pues yo quiero agradecer a todos los que nos vieron, y no se desanimen porque haya desaparecido la, la Liga MPL, seguirán y se seguirán los eventos, donde sea, a donde quiera que vayan, vayan. Y no se agüiten porque... Porque los inflables no eran <laughs> los de este año, si no eran los del año pasado. Pero al final jugaron, no la hagan de todos. Mejor acérquense al organizador y con una buena cara y con una un buen este comentario. Háganle ver este. ¿Qué les gustaría tener cuando terminen. ¿no? Ya hay que dejar atrás los, los chismes ahora que supuestamente van a regresar. Eh, eh, Va a regresar a otra liga, va a funcionar como sea. Pues acérquense, que deberían de mejorar en esto, no deberían de mejorar en aquello. Para que sea viable para todos. Eh, no me queda nada más que agradecer. Ahí están mis teléfonos para que ustedes puedan este, consultarme algo, lo que quieran. Refacciones. Ahí tenemos refacciones principalmente de Tifma. Tenemos también de BT. Acaban de llegar refacciones para marcadoras Spider. Ahí hay precios especiales para lo que es este, camperos y tienderos. Y si necesitan pues, una reparación, algún mantenimiento, pues ya saben, ahí pueden también consultarnos. Eh, yo me despido eh, con el promo de preso para que les recuerde bien que en el 10 de noviembre ahí estaremos echando bola. Yo soy Pablo Cordero, que tengan una excelente noche. A bur. Bye.